Para este trabajo vamos a utilizar dos facetas de 8 x 6 milímetros de diámetro, dos abalorios de 0,3 milímetros de diámetro de color dorado. Estos son delicas son como tubitos cortos, forman parte de la familia de las rocallas o mostacillas en general. Y estas se usan para costura. Y también voy a usar, para que haga un poco de contraste en el borde, alambre de cobre de 1 milímetro de diámetro y dos ganchos que podemos realizar con el mismo alambre o que pueden ser comprados. Yo en este caso los voy a realizar con el alambre. Y alambre de 0,4 milímetros de diámetro. Este es cobre esmaltado recuperado. Antes de nada, por favor, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y comenzamos. Bueno, yo antes que nada voy a ensartar estas bolitas aquí, voy a apartar el alambre. Aquí tengo un trozo cortado de otro trabajo. Este cobre es exactamente igual que el de otras marcas, ¿eh? Yo no le he notado ninguna diferencia. Pasa que, claro, depende de qué trabajo nos interesa, que en vez de 2,5 metros traiga más para no tener que agregar cable, como ha pasado en otras ocasiones, ¿cierto? Así que colocamos su faceta y el abalorio. Y hacemos el engarce en línea recta. En línea recta quiere decir en la misma dirección que el otro. Lo dejamos aquí apartado y realizamos el otro. Le colocamos la faceta, el abalorio dorado. Ah, estos abalorios también vienen por ahí con el nombre de separadores. No, desde hace poco lo veo yo llamarse así, pero bueno, siempre han sido bolitas de chapa, ¿no? Bolitas de metal. Es por, más que nada es bueno saber eso por si no lo encuentran, para que por el nombre que tienen las tiendas se localice con más facilidad. Voy a cortar este un poco más corto para que queden iguales los engarces y lo dejamos aquí abierto a un ladito. Lo siguiente que vamos a hacer es, fijaos, aquí hay un trozo de alambre colocado. Vamos a poner derecho y esto ya cuestión de gusto, de lo grande, lo largo, como lo quiera cada uno realizar. Bueno, yo creo que más bien de este tamaño. Voy a cortar un pedacito igual. Aquí. Y ahora, aproximadamente por la mitad, vamos a hacer aquí, así, una vueltecita. De este modo, esta va a ser la parte baja del pendiente.
quien dice pendiente dice colgante, eso no hace falta que lo diga yo, ¿cierto? Y el otro igual. Vamos aquí una vueltecita en el centro. Y así vamos a continuar aquí para tener una medida más o menos lo más aproximada posible. Voy a coger el centro aquí para que quede más recto. Y doblamos aquí en la dirección contraria que está nuestro arito. Y aquí igual. Con el otro lado lo mismo, aquí y aquí, y ya tenemos un pendiente de la misma medida. Para tener la medida exacta de todo, pues agarramos aquí los dos alambres, por ejemplo aquí para mí está bien, y ahora le damos la vuelta para tener la misma medida en el otro lateral. Así. Bueno, y ya como tenemos su marquita, solo tenemos que poner aquí derechito y enrollar. Yo en mi caso voy a dar tres vueltas, pero bueno, eso es cuestión de gusto. Con dos también sirve. Corto aquí. Ya está. Aquí le vamos a hacer un engarce simple, normal y corriente en la parte de arriba. Y tenemos el otro terminado también. Listo. Siguiente paso. Vamos a usar el alambre finito de 0,4 milímetros para engarzar aquí todas esas pequeñas delicas en la base del pendiente. Y vamos a hacer lo siguiente. Sujetamos aquí con una vueltecita.
ajustamos bien aquí al principio. Y ahora sí, yo me voy a aventurar a cortar un trozo de alambre, como unos 40 centímetros aproximadamente. Sí, podéis trabajar desde el rollo, porque sea una bobina, porque el aro sea más grande o porque no estáis seguros, podéis hacerlo. Y aquí vamos a colocar las delicas. De este modo, que lleguen hasta el borde. Luego le damos una vuelta traspasando el triángulo. Dos. Y tres. Ahora nos vamos a ir a la parte de atrás del poniente, porque si enrollamos siempre en el mismo sentido, una vez irá por delante y otra por detrás. Fijaos, esto se puede hacer así también, de esta manera. Si la tenéis en un cubilete así grande, que tenga muchas, siempre va colando alguna. ¿Veis? Un poco más, le faltan por lo menos dos o tres. Estas delicas son para costura, pero son muy fuertes, son como... No estoy segura si es plástico o metal, pero si la lavadora desde luego no se estropea, así que a mí me gustan mucho y tengo de varios colores. Traspaso otra vez aquí el triangulito y le damos otra vez tres o cuatro vueltas. Listo. Y nos vamos otra vez hacia el otro lado, hacia la otra cara. Vamos a probar si tiene la suficiente. Vemos que le sobra una, pues se la quitamos. Y hacemos lo mismo, enrollamos en el borde. Así vamos a ir todo el tiempo. Esto nos puede servir para decorar siluetas, curvantes o cualquier otro tipo de accesorio que nos guste, que esté relleno y decorado con delicas, con rocallas o con lo que prefiera cada uno. Las tres vueltas y hacia el otro lado. Como veis, va disminuyendo también el número de delicas. Fácil, ¿no? Bueno, yo voy a continuar haciendo lo mismo. Y ahora, cuando esté llegando al final, os digo cómo se continúa. Mientras, no olviden suscribirse, activar la campanita para que le llegue a todas las notificaciones y dar like, que no cuesta nada, ¿de acuerdo? Se vayan. Bueno,
Como veis, esto se ha ido achicando porque cada vez hemos necesitado menos bola para cubrir la línea que mide el triángulo. Ya estamos aquí en la parte de arriba. Fijaos lo que nos va a sobrar de 40 centímetros. Eso quiere decir corten más, que no está de más, mejor que sobre. Bueno, pues aquí nos va a caber más aún. Uno, vale, perfecto. Pues uno. Eso, lo pasamos. Ya podemos apartar el tarrito. Pasamos por el huequito. Aquí que quede bien fijo. Este es el último. Y vamos a enrollar aquí ya hasta que se nos acabe el cabito. Aquí tengo un alicate más pequeñito. ¿Eh? Este trabajo es entretenido, ¿verdad? Pero bueno, cunde mucho las rocallas así, las delicas, y queda muy vistoso el trabajo. Y aquí ya el cabo que queda, enrollamos aquí en la puntita del triángulo, que esto ya no es nada. Lo escondemos bien en la base. Bueno, ¿qué nos falta? Pues colocarle el abalorio, que ya estaba de antes engarzado. En la parte de debajo. Y como no, el gancho. En este caso lo mismo nos va a servir en color cobre que en dorado, ya que el alambre es cobre. Las delicas doradas y las bolas son de oro viejo, así que le vamos a colocar uno de color dorado, por ejemplo este, que ahora le llaman de riñón. A estos ganchos le llaman ahora de riñón. Bueno, pues nada, para que no se pierdan. Este es un gancho antialérgico realizado con latón esmaltado. Podéis ver un vídeo de cómo se realizan estos ganchos en este mismo canal. De cómo se realizar varios tipos de ganchos para pendientes, y entre ellos está este. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, suscríbete, dame un like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.